cada mañana. En Cadena Dial. Sí, diga. Muy buenos días. Usted vende la Biblia de las brujas, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Yo tengo libros de magia y brujería. Ya. Libros de oraciones mágicas y secretos maravillosos. Ya. Es que, por supuesto, con lo maravilloso. ¡Venga! Digo que se ve aquí ya con lo maravillosos. Sí. ¿En qué sentido? Pues tiene... Es un libro escrito del siglo XIII... por el abate Julio. Pero de aquí, por supuesto, con... Venga, pero de aquí ya con el terror usted. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes a alguien que te molesta por ahí? ¿Cómo que sí me molesta? Creo que a veces levantas la voz como si tuvieras un... alguien que... No, es que me dedico a los espíritus y... que ven, salta así un... como una cosa que tengo interior. Oye, ¿puedo ayudarte? Dime cómo. Es que me entran golpes así de estos, así un poco raros. Practico el mentalismo. Yo he ido al médico y pero me dice. Yo sé que eso es cierto, que tales voces existen. Porque sí. A mí me ocurrió una vez. ¿Y qué te ocurrió? Cuéntame. Pues estaba yo haciendo un ejercicio de relajación y en esta entra una voz dentro de mi mente y dice una tontería. Ya. Dice: soy Puck, la puerta se está cerrando. ¿Soy Puck? Lo agarro enseguida y le digo: fuera de aquí, maldito, no vuelvas jamás. ¿Y nunca más volvió? Nunca más. ¿Y qué decías? ¿Fuera maldito la palabra? Sí. ¡Ah! ¿Ves? A mí estuvo me... como una semana y bienestar. Mira, y va... eso había venga, ya está, escucha. ¡Ah! Es que me entran estos subidas. Escucha un momentito, me estás acojonando. Hazme el favor, voy a cerrar los ojos ahora mismo. A ver si por lo que sea me intentara sacar por el teléfono ese demonio que tengo dentro. Venga, voy a cerrar los ojos a la de tres. Una, dos y tres. Fuera de aquí. En el nombre de Dios, fuera de aquí, maldito, fuera de aquí. ¡Ay, qué susto me estás dando, coño! Me estás asustando. Fuera de aquí, maldito. Qué malos son, ¿verdad? Bueno, según me han contado a mí, sí, son muy malos. Este porque... me dice, me llamo Pedro Palau. Y digo, ¿Pedro Palau? Sí, pero de todas maneras, no hables con ellos. Yo no hablo. No entables conversación, no los escuches. ¿Cuánto tiempo pero llevas si tú? Tú? Venga. Ellos, si te escuchas, vuelven siempre. Ya. Escúchame, hazme un favor, voy a volver a cerrar los ojos otra vez y dime la frase que me has dicho, pero te pido por favor, yo creo que va a salir mi espíritu de ahí, ¿eh? No sé, noto calor. Pues eso significa que algo está funcionando. Por eso te digo, noto calor. Ese calor, por ejemplo, que dice la barbacoa y de repente notas ese calor y es como que el demonio quiere salir. ¿Y desde cuándo tienes esto? Esto me viene desde una vez que vino Hacienda a casa, que vino a ver una declaración de unas facturas que no había pasado, me metieron el palo. Me vienen salpullidos de estos que me pongo a reír o empiezo a gritar. Entonces, claro. ¿Y no has preguntado por un exorcista? He ido a ver a uno, pero terminamos tomando cañas, macho. Pero todo hombre puede ser su propio exorcista. Échame la maldición, a ver si... Que ahora mismo siento el calor otra vez. Está aquí metido. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso, sal de aquí, maldito. No vuelvas. Fuera, maldito, fuera. En el nombre de Cristo, fuera. ¡Pedro Calao! Fuera. Ay, sigue. Dios. No puedo porque los vecinos me escuchan. Y van a pensar que estoy loco. No, pero eres bueno, ¿eh? Eres bueno. Aprende la técnica. Es solo una técnica. Fíjate, cómo llevas mucho tiempo en esto, ¿eh? Vuélveme otra vez a dar caña. A ver si me sacas otra vez el demonio. Que voy a ver si lo saco. Venga. En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Sal de aquí, maldito. Fuera de aquí, maldito. Se acaba de ir ahora mismo, acaba de cerrar la puerta. Haz la señal de la cruz. Voy a por ello. Hago la señal, ¿no? La estoy haciendo. Sí. Por aquí no vas a entrar más. Haces una cruz grande. ¿Qué hago? ¿La pinto o cómo? Hazla también en la ventana. En la ventana, espérate, que vea la ventana corriendo. Aquí estoy en el cristal ya, espera, la estoy imagina haciendo. Que son dos grandes tablones. La estoy haciendo. Dios, me acabo de cargar el cristal, la madre que me arrió. Es él. Queda algo. Fuera aquí, maldito, fuera, no te queremos. No puedes, te quemo como el fuego. Me estás quemando, sí.
Hijo, tío, ¿qué pasa de lo tuyo, eh? Sí, sí, no, yo estoy de la mocha que no te lo puedes ni imaginar, pero estoy, vamos, para la ITV, ¿eh? Vamos, no me lo dan, no me dan la pegatina. Bueno, escucha, que muchas gracias. Las técnicas mentales, todos pueden aprenderlas. Bueno. Yo soy Rosa Cruz, un décimo grado, iluminado. Eres iluminado, pero además, pero bastante bien, y además de tubos fluorescentes. Bueno, amigo, cuídate. Sí, oye, que muchas gracias por todo. Oye, más de... Gracias, amigo, un abrazo. Estoy ahora mismo alucinado. Adiós, adiós. Atrévete con Javier Cárdenas. Javier Cárdenas. Sí, dígame. Muy buenos días. El señor don Fernando... Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos de aquí de la Policía Local de Leganés, del Departamento de Multas y Denuncias. Sí. Referente a una multa pendiente que tenemos con usted. Y vamos a ver, esta multa, ¿qué es lo que ocurre? Que no es abonada, porque hizo usted un pliego de descargo, pero vamos, pero que no nos ha servido para nada. No sé si usted estará informado. Porque si yo hubiera cometido esa infracción, sí. Intenta hablar con el concejal de seguridad explicándole, es justificado con la empresa y con el taller el tema de que mi coche estaba en el taller, que yo estaba trabajando, de que cómo era posible una cosa que yo no había hecho, que mi coche, ni yo sabía dónde estaba esa calle. Oiga, señores, que esto es, hay un error aquí hay una equivocación. Oiga, que usted circulaba, perdóneme que le interrumpa, usted circulaba en dirección contraria, que es el motivo de esta denuncia. Eso es lo que dice el señor agente. No, y el señor agente, si lo dice, lo está bien dicho. Pero una cosa que no he hecho, que no es verdad, y con dos justificaciones, que el señor agente no me justifica nada a mí, se limita a decir que yo era, no lo veo lógico. No le voy a consentir que me hable usted mal de ningún señor agente más. Se lo pido, por favor, porque hable usted con un sargento. Si a mí esta multa sigue adelante, no se preocupe usted que se va a entrar el mundo entero. Solamente le voy a decir una cosa. Más vale que pague usted esta denuncia, si no quiere usted que de una manera o de otra yo haga que usted lo pase mal con los puntos de su permiso de circulación. Pues mire usted, se va a enterar quien haga falta, todo lo hace usted, ¿me entiende? Le noto a usted demasiado chulo. Sí, pues no te preocupe usted, ya se enterará usted, señor Parra, también, que tenga que pagar yo una cantidad de la cual... yo no he cometido, y como no lo he cometido no lo voy a pagar, señor agente. Bueno, pues ¿vale? Le vuelvo a repetir que usted va a pagar la multa y le voy a decir otra cosa. Ándese usted con mucho cuidado porque lo mismo recogemos ese coche que tiene usted, se lo precintamos y posiblemente que las cosas empiecen a poner más feas cuando las cosas empiecen ya a tirar donde tenemos que tirar. Porque vuelvo a repetirle que ustedes son los primeros que deberían de respetar. Dedíquese a otra cosa más importante que hay. No, la pena es que el día que se le denunció no estaba yo ese día de servicio. Se lo digo yo porque automáticamente le digo yo que se le hubiera quitado la chulería. Me importa lo que usted me diga. Bueno, aquí lo pues, digo. Ya puede ir a retirar el coche si tiene Tenga usted cuidadito, vamos a terminar a palos. Pues no me importa terminar a palos. No me importa, es usted muy chulo. Lo que hay que terminar con mucho sinvergüenza, lo que sí. Hay que terminar. ¿Ha sido usted legionario? Legionario, que yo era el que llevaba la cabra y tú el banderín. Sí, ¿verdad? Señor Fernando, le paso un momentito con el capitán de servicio que quiere hablar con usted, que me parece que vamos al final a terminar a palos entre usted y yo. Le paso, señor Fernando. ¡Fernando! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Eres un ¡Señor Fernando! ¿Qué? ¡Que le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial, su yerno! Bueno, ha estado muy bien, pero escucha, te voy a decir una cosa, te oigo todos los días, ¿eh? Que me parto el culo de risa. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando, que gracias por tomártelo con ese humor. Venga, muchas gracias, un saludo. Un abrazo gracias. Muy grande a los dos. Eres un crack. Gracias. Venga, hasta luego. Chao. Venga, hasta luego. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Buenos días. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con la señora o señorita doña Juana. Soy yo. Muy buenos días. Le llamamos aquí del juzgado del número 306, de referente a un juicio que se celebró por unas faltas en un bar, que hubo unos incidentes referentes a unos gritos que le tiraron a ustedes lejía y todo esto, que se celebró el juicio, pero usted no pudo asistir. Ah, vale. ¿Me puede usted contar un poco la versión de usted de lo que ocurrió en ese bar ese día? Ustedes estaban viendo un partido de fútbol en este bar, ¿no? Que es una peña. Viendo un partido de fútbol, estábamos sentados. Sí. De pronto empezó a caer, pensábamos que era agua, pero en el momento de que empezó a caer, el olor tan fuerte que se nos metió yo dentro, sí, era lejía. Y miramos hacia arriba, vimos que efectivamente era ella y que estaba con un mocho
como si estuviera limpiando el balcón, sí, pero con lejía viva. Correcto, esto fue lo que... Eso lo hizo para disimular, porque le empezamos a decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Vale, y el comportamiento que tenían ustedes en ese bar parece ser que era un poco alterado referente a que estaba jugando... No, perdona, alterado no, porque siempre, siempre, siempre que hemos ido a ver un partido de fútbol, si el Barça ha ganado, hemos tirado petardo, porque nunca nos han prohibido tirar petardo. Al contrario, cuando no lo tiran, los vecinos vienen al bar a preguntar, oye, ¿por qué no habéis tirado el petardo? Me parece muy bien lo de la peña, y que usted defienda la peña y que usted sea del Barcelona, todo esto me parece muy bien, pero estamos hablando de unas leyes ciudadanas que usted no se las puede saltar. Eso no es que usted tiene una finca y está tirando usted petardos en su finca. Tampoco se altere, que yo no me estoy alterando. No, yo no me estoy alterando, simplemente es que me está usted dando un razonamiento, pero usted está muy equivocada. En primer lugar, porque usted está intentando defender algo que ha ido contra esta persona que le han hecho pagar 40 euros diarios durante 2 meses, más sí, el problema del vestido que han tenido que también pagarlo, ¿cierto uh-huh. o no es cierto? Sí. Sí, pero es que este señor, en primer lugar, lo que me ha comentado, y esta señora, es que usted sigue yendo por ese bar. Estos señores van poniendo una traba detrás de otra. No, estos señores lo que piden es orden de alejamiento de la zona porque no pero quieren... A ver, disculpe. Dígale a ese señor que se calle, haga el favor, que no estoy hablando con él. Eso para empezar. No me grite, por favor. Bueno, yo estoy hablando con usted, que no se meta ese señor. Se lo pido, por favor. Sí, se tiene que meter porque es mi marido. Bueno, pues me da lo mismo que sea su marido, señora. ¿Qué es, el gracioso que tira los petardos su marido? No, mi marido no es el gracioso que tira los petardos. Yo no sé quién es usted, pero bueno, me voy a enterar. No, pero interese y venga usted y su marido al juzgado, señora. Que le diga usted a su marido que haga el favor de callarse. Se lo pido, por favor. No le digo que se calle mi marido. Oiga, ya se está pasando. No, se está... Dígale, se acabó. Dígale que se ponga. ¿Y por qué se tiene que poner mi marido? No, usted me ha llamado a mí ahora. No, le pido, por favor, lo mismo que estaba hablando fuera del teléfono, porque es que usted no me está dando ningún razonamiento, señora. Y usted lo que intenta es escaquearse de este tipo de situación que ha habido. Y usted no va a volver a ir por ese bar, no va a volver a ir a esa peña, porque le vamos a meter una orden de alejamiento. Como agente judicial. ¿Me está diciendo de que me va a prohibir ir al bar? Pero, hombre, señora, ¿cómo no la voy a prohibir ir al bar si está usted con la edad que tiene y teniendo hijos? ¿Está usted tirando petarditos en la calle, señora? ¿Qué pasa, que soy una vieja para ir al bar? No, usted lo que no es una vieja. ¿Con usted la edad lo que tengo? No, señora. ¿A quién le tengo que dar yo explicaciones de ir al bar o no ir al bar? ¿Sabe qué le digo? Que me da igual denunciar, me la paso por el forro. Sí, pues le voy a decir una cosa, dígale a su marido que no tiene lo que tiene que tener porque no se ha puesto al teléfono. Dígaselo usted de mi parte. Yo le voy a decir una cosa. Si alguna vez hacen daño a mis amigos, que estén preparados, ¿eh? Yo le voy a decir una cosa. Le voy a cortar la mano al que tire petarditos a partir de ahora. Eso se lo digo yo. Pues, mire... ¿vale? No, le paso un momentito con el departamento. No, oiga, le paso un momentito. Espérese. ¿Qué pasa contigo? ¡Me estoy mandando a los perros! ¡Os mato! ¡Juana! ¿Qué? Oye, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía, que te estamos gastando una broma. Lo siento, perdona, pero es que me ha puesto a 100, ¿eh? No te preocupes, y lo que estábamos intentando es que, digo, a ver si se pone el marido... ¡Qué bueno! Dile que se ponga, que le vamos a saludar. Se la ha pegado, pero bien. Pues nada, José, un abrazo muy grande y disculpar. Está grabada la conversación. Está todo controlado, está todo grabado. Venga, un abrazo. Un abrazo muy grande a todos. Adiós, adiós. Tío, adiós, a vosotros. Chao. Chao. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas.